Hoy es caminata. Sí, sí, es la huelga. Riendo voy por la vida. Me río porque estoy cagado. Al frente, no sé cómo se llama ese lugar. Es en el pueblo, allá, allá al frente. Claro. Día central, 1 de febrero del 2018, cumpliendo con todas las costumbres en estas festividades de compadres en el distrito de Tapu. Hoy, los mayordomos y bailantes, con toda la devoción, hacen la visita a la capilla de Taita Rayuan,
para brindarle sus ofrendas y pedirle encarecidamente derramen bendiciones a cada uno de los participantes, funcionarios y pueblo en general. Filmando. 2, 3. Qué bacán, güey. Listo. We'll be right back.
Buenas. ¿Cuándo por acá? Ahí nomás. ¿Qué acto están realizando? ¿Cuál es la costumbre? Mucha madre. Ya que todo este compromiso termina, que está bailando. Estamos acá festejando que se hace cada año. Los festivales que se hacen, los costumbritos, ¿no? Estamos acá reunidos toda la familia. Y es bonito, ¿no? Para todo el pueblo, para que todos los pueblos. En estos momentos hay una costumbre de masticar la chachada. Claro. ¿Qué significado tiene? El significado que está llegando acá. Acá la misa. Para que puedan pasar a un deseo. Gracias, amigo. Gracias. Amigo, salud amigos, sus apreciaciones por esta fiesta. Algo que comentar, algo que opinar, algo que agregar, algo que decir. Acá todos, solteros, solteros, todos los acompañantes, acá el costumbre, la chica, cada adelante, más familia, esta es la fiesta, la familia azul, la fe. Gracias. O sea que la cocina se trasladó hasta aquí. Gracias.
nosotros vamos a hacer. ¿Leche con qué se hace? Así nomás, con trago. ¿Vos leche? Lo otro es así, yo leche en su cama. Yo leche en su otro. Yo leche en su cama. O sea que se trasladó a la cocina. Ya, papá, papá. Ya, es un gracias. Y acá vas a firmar tritititos para todas las familias que están sirviendo su aloja. A tritititos, papá. Todos somos familia. Ya, listo. ¿Y papá? Bueno, tío, está sudando. ¿No es cierto? ¿Por acá? No, no, un puro. A ver acá. Para su recuerdo. Hola, Saco Largo. Hola, colega. ¿Qué tal? ¿Qué dice la hermosa vida de Saco Largo del Tapo? Pucha, el saco lo tengo largo. Claro, porque tú nunca sabes hacer las cosas. La culpa lo tiene el sastre, pues, amante. ¿Tu primo eres? No, el saco todos tienen. Yo tengo abrigo. Más grande. A ver, ¿algún comentario? ¿Qué le parece la fiesta? No. Permíteme unas cuantas palabras. Unas cuantas palabras por esta fiesta de compadres en el distrito de Tapu. Próximo año el abu, este año va a cambiar rey. Ah, caramba. Sí. Ah, muy bien, ¿eh? Se puede cumplir eso, ¿eh? ¿Cómo no va a Buenas, buenas. Un saludo a la gente linda, pues, que asistente. ¿A quién se atreve a decir algo, a ver un comentario? Estamos bien. ¿Estamos bien? Qué bien, así, así. Los niños contestan que estamos bien, estamos contentos. Chao, pequeñas. A ver, por acá. Un saludo al... Aunque no a mí, a la cámara. A ver, muy buenas. No, pues salud. ¿Cómo? Así, salud. Ajá, ahí está. Esa es la voz. No mucho, ¿eh? Tenés que llegar al pueblo. Ahí está, el tío, profesor. Así se toma y así se come en Tapu. Y así también se trabaja. Salud. Salud. Salud, jóvenes. Gracias, papá. Muchas gracias. Algunas apreciaciones, algún comentario. ¿Qué le dices a la gente? Hoy es primer día de febrero. De la fiesta. De la fiesta de compadres. Ya, bueno. ¿Algún comentario? En primer lugar, agradecer esta fiesta que cultivamos en este distrito. Cultivarla para siempre. Nuestros nietos que sigan cultivando esta fiesta, que no se deje perder. Más que nada, sobresalir esta fiesta que cultiva más.
Así es. Muchísimas gracias. Usted, amigo, ¿algún comentario, sus apreciaciones? Bueno, la fiesta es muy importante. Los antepasados se han dejado un recuerdo para seguir adelante, ¿no? Y también seguir que nuestra generación también tenga más adelante. Que la fiesta continúa. Invitamos, ¿no?, al Perú entero y también a otros países. También sepan nuestra realidad, nuestras costumbres, nuestra tradición. Es hermoso. Y ver siempre cultivar las tradiciones, sus fiestas patronales, sus costumbres, sus platos típicos. Invito una vez más a todos los que verdaderamente quieren saber el principal fundamento de esta fiesta. Vengan a Tapu, nosotros estamos aptos, llanos para confirmar y darle las razones de la fiesta. Muchísimas gracias. Excelente, amigo. Tapu, distrito de Tapu, es jurisdicción de la provincia de Daniel Aziz Carrión, ¿no? Región Pasco. Región Pasco. La gente de todo el Perú, que tenga la ocasión de ver el video ya más adelante en las redes sociales, tenga bien pues dar un salto, un paseo a esta zona tan hermosa y tan acogedora como su gente lo es. Muchísimas gracias a ustedes. Ya, gracias.
Es ocasión para agradecer a los bailantes, a Gisela Janet Suncha Celis, Kedi Liz Blas Yanayaka, Marisela Estefani Blas Yanayaka, Naira Ramos Cóndor, Irma Álvarez Paccio, Maricruz Álvarez Ramos, Nayeli Cruz Salcedo, Gisela Ramos Hurtado, Talía Yanayaku Cóndor, Estefane Laiva Yanayaco, Lucero Yanayaco Cóndor, Nance Chávez Urbano, Luzmila Suncha Castillo, Sonia Suncha Pacho, Jackie Suncha Pacho, Silvia Suncha Odias, Verónica Muñoz Guaranga, Virginia Cóndor Quinto, Nelce Cóndor Canta, Beatriz Silva, Rita Flores Guamán, Anita Valentín Rosario, Pamela Chávez Suncha. Agradecer su participación, su responsabilidad, su asistencia a todos los bailantes. De la misma manera, agradecemos la participación de los bailantes en varones a Roosevelt Suncha Celis, a William Suncha Celis, Josef Yanayaco Celis, Junior Paulino Cóndor, Emerson Chombo Quispe, Fidel Francisco Flores, Marco Suncha Flores, Carlos Suncha Sánchez, Félix Chombo Yanayaco, Pedro Arias Suncha, Marco Arias Suncha, Anthony Estrella Cóndor, Roger Cóndor Blas, Ricardo Flores Suncha, Samir Ramos Cóndor, Franci Yauri Celis, Oliver Ramos Yaco, Marco Puzuk Yanayaco, Ramos Trinidad, Sánchez Cochachi, Grick Marcelo, Meléndez Ramos, Rolando Suncha Odias, Daniel Ramos Flores. Son los bailantes que dan la gran alegría, la algarabía, el arte del festejo y el baile a lo largo y ancho de toda la ciudad y incluso en la misma plaza de armas del distrito de Tapu.